Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Soy el profesor Christopher Villarroel, profesor de Biología del Colegio Antilén. Hoy vamos a hacer un experimento para entender por qué es importante lavarse las manos. Es importante que nos lavemos las manos frecuentemente y por al menos 20 segundos en cada oportunidad, porque de esa forma, con la ayuda del jabón, podemos alejar a todos los virus y bacterias de nuestras manos. Para poder realizar el experimento de hoy, vamos a ocupar materiales que podemos encontrar en nuestra casa, como por ejemplo, leche, vamos a ocupar también pimienta, vamos a ocupar el jabón que le hablé hace un momento, vamos a ocupar un plato que ojalá sea con un fondo blanco y un plato más pequeño para poder depositar el jabón. También vamos a ocupar algún papel periódico o papel de diario o cualquier papel que ustedes tengan para poder poner sobre la superficie donde vamos a trabajar. Y finalmente vamos a ocupar la toalla nueva o papel de cocina para poder limpiar la superficie y dejar muy limpio el lugar de trabajo. Si ya conseguiste todos los materiales en tu casa, lo primero que vamos a hacer es agregar la leche al plato. Si no puedes hacerlo solo, pide la ayuda a un adulto. Lo hacemos con mucho cuidado para no derramar nada. Una vez que agregamos la leche, vamos a agregar la pimienta. Ten mucho cuidado con la pimienta porque la pimienta puede entrar en tus ojos. La agregamos de manera uniforme. Recuerda que si no tienes pimienta, lo puedes reemplazar con orégano. Lo que nosotros tenemos ahora en el plato es una representación de lo que queremos explicar. La pimienta representa los virus y la leche la superficie. Lo que nosotros vemos en el plato es una representación de cómo los virus nos van a atacar. Estos pueden ser virus o bacterias. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro dedo sobre la leche. Si ustedes se fijan, lo que aparece en nuestro dedo son cómo estos microbios se adhieren a nuestros deditos. Para continuar nuestro experimento, lo que vamos a hacer es depositar el jabón sobre un recipiente. Con un poco es suficiente. Para continuar con nuestro experimento, lo que vamos a hacer es pasar la yema de nuestro dedo sobre el jabón, tomando mucho jabón. Ahora, ya que tenemos el jabón en nuestro dedo, nos vamos a acercar hacia el plato y vamos a poner el dedo sobre la leche. Y miren lo que ocurre. La pimienta se aleja de nuestro dedo. ¿Por qué? Porque el jabón nos ayuda a protegernos. Si en tu casa no encuentras leche, lo que podemos utilizar como una alternativa es agua y agregar la pimienta sobre ella. Ahora vamos a ver cómo el jabón actúa sobre estos microbios que son, en este caso, la pimienta. En el experimento que acabamos de hacer, la pimienta representa a los virus y las bacterias. Y con la ayuda del jabón podemos ver cómo este nos protege al momento de lavarnos las manos. Entonces, de aquí en adelante, lávate siempre las manos por al menos los mismos 20 segundos que te dije al principio del video. Y como todos sabemos, un buen científico lo que hace al finalizar sus experimentos es limpiar el lugar de trabajo. Vamos a recoger el papel y lo vamos a botar a la basura. Lo mismo con la leche y con el agua. Espero que les haya gustado este experimento y nos vemos en otra oportunidad. Para poder entender el fundamento científico de este experimento, vamos a hacer una repetición, pero esta vez con colorante alimenticio. Vamos a agregar los colores que encontremos. Y con la ayuda de un cotonito, vamos a pasar un poco de jabón sobre la superficie de la leche. Lo que estamos viendo es cómo el jabón rompe la tensión superficial del líquido. Ahora que ya sabes cómo funciona el experimento y además sabes por qué es importante lavarte las manos, te invito a que realices el experimento en compañía de tu familia y nos cuentes cómo te fue.